Imaginemos una época, en un futuro lejano. La Tierra está completamente recubierta de asfalto. Todo son carreteras. No hay nada más. La gente nacida en la carretera vive en la carretera. Se desplazan a pie sobre esas carreteras, construidas para la circulación de los coches. Los coches no funcionan desde hace mucho. No son más que pecios abandonados. Se los denomina los refugios. La humanidad ha regresado a un estado primitivo y solo conoce nuestra civilización a través de leyendas. Las leyendas hablan de sol, de estrellas, de tierra, de barro, de hierba, de flores, de plantas, de casas. ¿Superstición o verdad? Hay quienes lo creen. Otros piensan que la Tierra, desde el inicio de los tiempos, siempre estuvo recubierta de asfalto y de bruma. Las preguntas son, ¿a dónde llevan las carreteras? ¿Acaban en algún lugar? ¿Por qué las direcciones? ¿Por qué se camina? ¿Hay salidas? ¿Son auténticas o falsas? Pero no tema. Por ahora todo esto es solo una pesadilla. La pesadilla de un constructor de carreteras. ¿Cómo me duelen los pies? Tengo frío. Vaya niebla. Y nadie circular. Es increíble. Desde hace horas, ni un solo coche. Otro peatón. Qué extraño. Oiga, creo que le conozco. Usted... nos hemos visto en algún sitio. En la carretera todo es posible, pero poco probable y nunca seguro. Ahora caigo. Usted es el jardinero del señor alcalde. Le vi anoche en el invernadero del señor alcalde. Permita que me presente. Mi nombre es Edmundo de Alquitrán, ingeniero de caminos y puentes. Mi proyecto ha sido el ganador del premio. Conseguido el contrato. Bueno, qué cansino. A mí, por el contrario, no me gusta hablar. Me cansa. ¿Qué hace usted en la carretera? Pues caminar. ¿Qué voy a hacer si no? ¿Pero por qué está usted en la carretera? ¿Y dónde voy a estar? Pues en su cama, en su jardín. No sé lo que es eso. ¿Que no sabe qué es? ¿Qué? Pues lo que acaba de decir, karma, darjín... ¡Jardín! ¿No sabes lo que es un jardín? Pues no, me sé pocas palabras. Hablo poco, no me interesa. Es increíble. Amnesia total. Él también ha sufrido un shock. Quizá iba en el coche del accidente de anoche. Será eso. Él conducía el coche de la cantante. ¿Qué hago? Voy a probar con asociación de ideas. Preste atención, amigo. Yo le digo una palabra y usted responde con otra. Cualquiera, la primera que le pase por la cabeza. Bueno, si eso le divierte. Árbol. Carretera. Arbustos. Carretera. Hierba. ¿Carretera? No, la misma palabra no. Oh. Use otra palabra, varíe sus respuestas. Flores. Asfalto. Pájaros. Asfalto. Mariposa. Asfalto. No, asfalto otra vez no. Busque otra palabra. Recuerde usted otra palabra que no sea carretera o asfalto. Vamos a intentarlo otra vez. Verdura.
¡Carne! ¡Carne! ¡Eso es! ¡Carne! Ha dicho carne. La palabra verdura le ha recordado a la palabra carne. Ambas cosas se comen. Ya, porque tengo hambre. Seguro que le gustaría comerse un buen plato de alubias. No sé qué son las aburrias esas, pero sí sé lo que es usted. Usted es un inventor de palabras. He conocido a muchos como usted. No hace nada más que decir palabras que nadie entiende. Y están tan orgullosos. Y se hacen llamar intelectuales o algo así. Y en lugar de caminar, se detienen a conversar y a perder el tiempo. Yo no tengo tiempo que perder. Tengo que caminar y encontrar algo de comer. Soy un hombre sencillo, un hombre normal, nada más. Estoy agotado, me ha dejado machacado el idiota este con sus preguntas. ¿Me está bien empleado? Ha ha ha!
embargo, hubo un tiempo en el que no existían las carreteras. Yo nací en la carretera. Usted nació en la carretera. Las carreteras existen desde el inicio de los tiempos. Todo el mundo lo sabe. Sus historias son solo leyendas. Pero no importa. Es bonito. Es divertido. Ahora estoy aún más contenta que antes. ¿Cómo se puede ser feliz en una carretera donde todo es monotonía, tristeza, desesperación? ¡Oh, no! La carretera es la vida. El movimiento es caminar. La carretera es la aventura, el amor, la amistad, los encuentros, las historias que se escuchan. Venga, caminaremos juntas. No, usted camina demasiado deprisa. Su risa me hace daño. Entonces, adiós. No esté triste. La carretera reserva agradables aventuras para todo el mundo. No me ha creído. Ella tampoco me ha creído. Nadie me cree. Ver las estrellas una sola vez. Señor, y no cree problemas donde no los hay.
resulta que el otro día mi hija Julia va y me dice: mamá, soy la única que no dejan ir. Y yo le digo: hija, no tienes edad para salir. Y dice: bueno, yo no entiendo cómo las demás madres dejan, ven que sus hijas se les van a las discotecas y se quedan tan grandes. Pero es que también quieren salir por la noche. Pero, por favor, que no tienen ni 12 años. A mí me pone negra. Y también quieren ya salir los sábados. Y a saber a qué hora vuelven. Bueno, y con la Monserga, que ya la tengo enfadada desde lo del piercing. Que se quiere poner un piercing, que se quiere poner un piercing. Y yo le digo: pero bueno, si no tienes edad, que tienes que estar jugando con las muñecas. Pues nada, con la matraca. Que todas llevan un piercing, mis amigas todas se lo han puesto. Que no se ve, que no se ve, que lo llevan en el ombligo. ¿Y a mí qué? Entonces, si todas tus amigas se tiran por la ventana, ¿tú te tiras también? Y va y me dice que sí. ¿Cómo la voy a dejar salir? Me tiene negra. Y si no, la matraca de, con la vestimenta en las ropas. Entre semana aún, tira que te va, porque lleva el uniforme. Pero el fin de semana, ni te cuento. El otro día paso por el colegio y las veo allí, todas con, juntitas, con la falda del uniforme por aquí. Y, bueno, ¿sabes lo que hacen? Que cogen y al salir de clase se la van enrollando, subiendo, subiendo, enrollando aquí en la cintura hasta dejarla como una minifalda. Pero bueno, bueno, mira, es que yo esto no lo puedo entender, no lo puedo entender, de verdad. Me da igual que parecen las niñas estas de los mangas japoneses. Es que estoy histérica con la situación. A mí ya me puede venir con el cuento de que los padres de las otras son más enrollados o lo que quieran. A mí me da igual, pero bueno, es que hemos perdido el norte. De verdad, yo no acepto esto, que no, que no. Estoy. Nuestra generación no éramos así. Teníamos unas normas y unas obligaciones y además se cumplían al pie de la letra. Y no por eso nos creaba ningún trauma. Vamos, yo no tengo ningún trauma, ni creo que nadie de mi generación lo tenga. Lo que pasa que respetábamos a los padres. Pero ahora, esto de que te exigen, te comentan, te dicen, pero exigiéndote. Y los padres a ceder y a permitir. Y claro, así nos va, los padres tan tolerantes. Así nos va. Por favor, nosotras no éramos así. Estoy enfadadísima. He escuchado tu mensaje. ¿Sabes? Solo se me ocurren dos cosas. O te has convertido en la mejor violinista de todos los tiempos, o has abandonado. Llevo rato pensando, Elena, pensando bien lo que voy a decirte. No quiero equivocarme. Vamos a ver. La última vez que me llamaste fue hace 3 años. Un 14 de febrero, exactamente. No es que me apunte las fechas. Es que era un 14 de febrero. Quedamos y me dijiste aquello. Lo que más recuerdo es el tono en que me lo dijiste. Un tono, ¿cómo diría? Un tono neutro. Tengo que decirte algo. Y pan, me lo soltaste. Querías llegar a ser la mejor violista de todos los tiempos. Y resulta que yo era un problema porque te quitaba tiempo. Así de crudo. Pero sin ningún dramatismo.
como si tal cosa. Sí, ese es el tono. El tono como si tal cosa, sin más. Como quien dice, se me ha roto el paraguas, ya no me sirve, lo tiro, sin más. Tardé unos segundos en darme cuenta de que el paraguas era yo. Creí que me llamarías aquella misma noche, arrepentida. Pedro, qué tontería te he dicho. Perdona. Pero no, no llamaste aquella noche, ni al día siguiente, ni a la semana siguiente. ¿Por qué ibas a llamarme? Te habías librado de la molestia que te quitaba tiempo para violín, que es lo único que te llenaba en la vida. Y hoy vas y me llamas para quedar. Solo se me ocurren dos cosas. O eres la mejor violinista de la historia, o has abandonado. Me encantaría pensar que triunfaste con el violín, y que al menos sirvió para algo. Pero después de 3 años sin saber de ti, la verdad. Hola, grandullón. No es un avión. ¿Qué va? Un avión es una máquina muy compleja. Los aviones tienen cientos de piezas como esta. ¿Qué digo cientos? Miles. Y todas necesarias. Los aviones son un prodigio de la técnica. Míralo. Mira cómo despega eso. Esto no es nada, es solo una pieza insignificante. Se llama tornillo de sujeción hidráulica. No la habías oído nunca, ¿verdad? Me llamo Francisco. Puedes llamarme Paco, si quieres. Trabajo aquí. Bueno, trabajaba. He trabajado 22 años en este aeropuerto. Mecánico de mantenimiento. Todos esos aviones que ves ahí pasan por mis manos. Y mi trabajo es revisarlos para que puedan seguir volando con normalidad. Bueno, lo era. No sabías que se hacía eso, ¿verdad? Pensabas que los aviones volaban y ya está. Pero no. Hay que comprobarlos después de cada viaje. Hay que revisar los niveles, engrasar, apretar tuercas. Nadie lo sabe. Tranquilo. Nadie lo tiene en cuenta. Nadie lo valora. De eso se trata, supongo. De que nadie piense en ello. Pero no tienen que aplaudirte por hacer bien tu trabajo. Solo respetarte. Te prometo, grandullón, que en estos 22 años siempre he hecho bien mi trabajo. Muy bien. Y hoy he venido a recoger mis cosas. Resulta que ya no me necesita. ¿Qué te parece?
Y eso que soy un mecánico de primera. Para ello soy prescindible. Reducción de personal. Es que ni siquiera me cambian por otro. Y me enteré ayer mismo. Me dejaron una carta en la taquilla. Ya ves, amigo. Solo soy una pieza insignificante. Como este tornillo. ¿Cómo se llamaba este tornillo? Tornillo de sujeción hidráulica. A ver, dilo tú. Tornillo de sujeción hidráulica. Muy bien. Adiós, campeón. Tornillo de sujeción hidráulica. El rey. Hagamos alto aquí mismo, que si en su lugar se hacen fiestas como dicen, y yo espero, vamos a sacar tajada y bien gorda vive el cielo. Esther, y tú, aljaramita, por ese camino avanzad y dadme aviso de cuando el rey y su séquito se avecinen. Tú, de Zaida, acércate al arroyuelo y lávate barba y boca, porque después del almuerzo no lo hiciste y tienes manchas de chorizado y huevo. Raquel, haz tú una tomiza y repara el roto velo, que para bailar la rumba puede hacer falta. Y tú, Azofaifa, averigua si al varón de Vasconcello le plació la silva que ayer dediqué a sus beznaderos. No escuchaste a Zofaifa. No obedeces. No obedezco. Cielos, ¿qué fue lo que oí? A Zofaifa, ¿qué es aquesto? Aquesto es Renato, que muero de amores. Aquesto es Renato, que muero de celos. Aquesto es que anhelas restar aquí solo para hablar con ella. No niegues aquesto. Que yo sé, Renato, que aquesta es la tienda del noble privado, del duque Don Pedro. Sé que a su esposa tú adoras, Renato. Mientes, Azofaifa. Mientes, sí. No miento. La quieres. La adoras. Suspiras por ella. La nombras dormido. La buscas despierto. Magdalena, dices al abrir los ojos. Magdalena, dices al rendirte al sueño. Y hasta hace unas horas, cuando en la hostería te desayunabas, me diste al hostero en vez de ensaimada. ¡Una Magdalena! Y eso fue una daga que la tomé en pecho. Pobre moravita, nieta de Mahoma, fuego de mi nieve, nieve de mi fuego, luminar lejano de mi eterna noche, flor que perfumas en mi campo yerno. ¡Qué traidora mano vertió en tus entrañas la negra semilla de los tristes celos! ¡Mis ojos, Renato! Que vieron los tuyos y vieron los suyos y en ambos leyeron. Ella te idolatra. ¿Qué dices? ¡Te adora! Lo he visto en sus ojos. Si tal fuera cierto, qué hermosa venganza matalla de amores. ¿Y tú? Calla, calla. ¿Qué sabes de eso? ¿Por qué me engañaste? ¿Por qué me dijiste que en ti los amores y la fe habían muerto? ¿Por qué me dijiste que esos labios rojos que me vuelven loca no darían más besos? ¿Por qué me dijiste que tus ojos claros nunca mirarían con loco deseo? ¿Por qué me dijiste que no me amarías?
mora de la morería. Mora que a mi lado moras. Mora que ligó sus horas a la triste suerte mía. Mora que a mis plantas lloras porque a tu pecho desgarro. Alma de temple bizarro. Corazón de cimitarra. Flor la más bella del darro y orgullo de la alpujarra. Mora en otro tiempo atlética y hoy enfermiza y escuálida, a quien la pasión frenética trocó de hermosa crisálida en mariposa sintética. Mora digna de mi amor, pero a quien no puedo amar, porque un hálito traidor heró en mi pecho la flor aún antes de perfumar. Deja de estar en hinojos, cese tu amarga congoja, seca tus rasgados ojos y déjate que te acoja en mis brazos, sin enojos. No celes, porque no es razón celar del que por su suerte en una triste ocasión, por escapar de la muerte, dejó imprenta en el corazón. No celes del desgraciado, que sin merecer reproche fue vilmente traicionado y cambióse en medianoche por no ser emparedado. Ni a ti ni a nadie de amar. Déjame a solas pensar, sentado en aqueste ripio, sin querer participar del dolor que participio. Déjame con mi revés. Si quieres besarme, bésame. Consiento por esta vez, pero déjame después. Déjame, Azofaifa. ¡Déjame! ¡Adiós, mi amor! ¡Mi destino! ¡Asesino peregrino de mi paz y sosiego! ¡Adiós, Renato de mí! ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Hasta luego! De quien causó su quebranto y le hizo llorar tanto, ¡vengarme con él! La infeliz es una histérica que no sé cómo la aguanto. Pero lo que me indicó es Magdalena. ¿Será una invención suya o no? Si eso fuera cierto, ¡oh! Si se confirmara, ¡ah! Que de estar enamorada, mi venganza tendría efecto, pues que podría discreto, herilla de una balada y matalla de un soneto. Y debe ser cierto, sí, porque siempre que me ve, me mira de un modo que parece como que sé, face pedazos por mí. Ironías de la suerte. La que condenóte a muerte y te arrojó de sus brazos, ahora, sin conocerte, se muere por tus pedazos. Al explorador. Sí, al explorador.
sentado en los bancos esos que ponen para aparcar a los maridos. Estaba todo lleno de bolsas, con una cara de aburrimiento. El caso es que me ve y se le ilumina la cara. Y dice, hola Ana, qué guapa estás, qué bien te veo. Y yo me quedo. Y ya, hablamos un poco y eso. Y me dice, me acerca. Oye Ana, porque nos quedamos tú y yo una tarde. Y entonces pues podemos hablar más tranquilamente, nos tomamos una cervecita. Y si quieres podemos ir a tu piso y le digo, miremos mundo. Y con una cara de bobo me dice, sí. Y le digo, mira, Jano, yo ahora te podría decir que estás muy guapo, que eres encantador, que nos lo pasábamos muy bien en la cama. Y que vale, que sí, que podemos ir y pasárnoslo de puta madre en mi casa. Pero mira, pues va a ser que no. Porque resulta que yo las tardes las paso con un tío cojonudo que conocí hace 2 meses en Tinder. Hicimos, ¿cómo se llama ese? Suano, ya no me acuerdo cómo se llama. El caso es que mira, el tío está buenísimo, pero no somos ni novios ni nada. Es un tío, Franco. Ya está. Y mira lo que te digo. No, no te lo entiendo. Yo, ahora, ¿qué quieres que te diga? Te veo viejo, te veo feo, te veo gordo. Y la verdad, te voy a decir la verdad, no te quiero mentir. Es que nunca me lo pasaba yo, bueno, no lo pasaba bien en la cama, por lo menos yo. Oye, te están llamando, ¿eh? A lo mejor es tu mujer.
día me viene Alex y me dice, papá, voy a ser gamer. Gamer significa que juegas a esos juegos que juega Alex profesionalmente, como trabajo. Qué locura, ¿verdad? ¿Y qué le iba yo a decir? Yo, de niño, quería ser futbolista. Y yo era bueno, muy bueno, el mejor de mi barrio. Y además los futbolistas ganaban mucho dinero. ¿Cómo no iba a ser futbolista? Mi padre era mucho de persigue tus sueños, como tú. Así que un día me llevó a la ciudad a probar con unos chavales federados. ¡Buah! No vi ni una. Qué buenos eran aquellos tíos, Dios mío. O qué malo era yo. Bueno, malo, no. Medio. Se me quitaron las ganas de ser futbolista. Pero joder, aquellos años que jugué en mi barrio a fútbol, qué bien lo pasé imaginando. En eso consiste ser niño, ¿no? Bueno, pues le dije a Alex, echemos una partida. Persigue tus sueños, persigue tus sueños. Y ¿sabías que Alex es bueno? Muy bueno. Según un ranking que me enseñó, es el jugador número 21 del país. Como lo oyes, no es tu Alex. Bueno, pues comenzamos a jugar y le gané. Inmediatamente dijo, otra papá. Y volví a ganarle. A la quinta partida lo dejé a cero. Me dio una pena, es verdad que era. Y bueno, pues estos días he estado dándole vueltas. He probado, he jugado algunas partidas online cuando tú no estabas en casa. Y cariño, no te enfades, pero he dejado el trabajo. Voy a ser gamer. ¿Gamer? Sí, y me voy que tengo una partida ahora mismo. Bye, todos vamos. Yo sola. ¿Ve tú sola al baile? Que sí. Oye, que también eran amigas tuyas, ¿eh? Mierda de Facebook. Si he estado 20 años sin verlo, será por algo. ¿Has visto las fotos, Alex? Todas operadas. Que no voy a ir. ¿Y este espejo? ¡Alex! ¡Este espejo hace comba! ¡Qué horror! ¡Todo se rompe en esta casa! Cariño, es la resistencia. ¿Resistencia? ¿Qué resistencia? Pues eso mismo, con más razón. Si está rota la resistencia de la lavadora, se compra una nueva de las baratas, de las que solo laven en frío. Y se acabó el problema. Y ya está. ¡Qué pena, es que me quedaba perfecta! Camiseta, no la soporto. Ay, 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 que no soporto esa camiseta. ¡Miau! ¿Pero qué demonios? Ay, 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 esa camiseta, que no la aguanto esa camiseta. Ay, 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 ay. ¡Niro, niro, 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 niro! ¡Ah, ah! Ay,
ay, ay, ay, esta camiseta que no la aguanto, esta camiseta que no soporto, la camiseta, ay, 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 ay. Ay, mía, 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 mamá, ay, mía, 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 mamá, ay, mía, 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 mamá, mía, 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 mamá. Thank you.
porfa. ¿Sabes lo que te digo, Chicho? Que de ahora en adelante los cubatas se los va a poner el que hizo la ley de protección animal. Porque lo que soy yo, ¡me largo! ¡No te soporto más! Pero... ¿y la ley de bienestar animal? ¡Oye! ¿A dónde vas? ¿Y dónde voy? ¡A la cárcel! ¡Y tú no se sabe dónde! ¡Pero no me... todas del color que tú has querido. Del color que hemos querido. Vamos a poner las muebles que nos hemos elegido. Eso es nuestro piso. Y yo estoy contentísimo. Pero esta va a ser mi pared. Ya hemos hablado, cariño, y me dijiste que sí. Respéctamelo, por favor. Y ahora la pintaré del color rojo. No te he pedido opinión y no lo haré. Será roja. Igual, dentro de unos meses me canso del rojo y la pintaré del color verde, o azul, o violeta. No lo sé. Simplemente la pintaré. Es una estúpida pared. Metro y medio por no sé cuánto de alto es la más pequeña del casa. Pero la necesito. Necesito que esta pared sea mía y solo mía. Poder pintarla del color que quiera. Cuando quiera. Sin avisarte de que la voy a pintar. Sin contarte luego. Total, no se ve. ¿Quién va a entrar aquí? Es un piso precioso, lleno de paredes preciosos color crema, con preciosos muebles de diseño. En un barrio precioso, lleno de niños y columpios. ¿Tendremos niños? ¡Claro que sí! Pero esta va a ser mi pared. Si no te gusta, no la mires. Te quiero, cariño. No la mires. Seremos felices. Thank you.
soy la dama de negro. Que la mujer que lleva más de 10 asesinatos a sus espaldas en esta ciudad soy yo. ¿Cómo se te ha podido ocurrir? No, no, no. Espera. Déjame. Yo creo que estás reuniendo pruebas. Esas son pruebas, ¿no? O indicios, o sospechas que te dicen que la dama de negro soy yo. Vale, sí. Mi pregunta es, ¿cómo se te ocurre decírmelo aquí? ¡Aquí! Si sabes que la dama de negro mata a sus víctimas cuando está a solas con ellas, ¿te parece una buena idea venir hasta aquí a decírmelo? ¿Hasta aquí? Hola, mi compañero dice que yo soy la dama de negro. Negro, negro, mi cobertura de Mobilite. No me lo puedo creer. Has sido tan vanidoso que has venido corriendo a decírmelo nada más descubrirlo. Te morías por demostrarme que tienes mejor instinto investigador que yo. Nunca has soportado que una mujer brille más que tú en el departamento. Pues, ¿sabes? Voy a pensar en voz alta. Yo creo que seguimos persiguiendo pistas falsas. Creo que esa asesina es asquerosamente lista, que disfruta matando y riéndose de tipos como tú. Y creo que no soy yo. Eso creo. Y creo que te conviene que yo siga teniendo mejor instinto investigador que tú. ¿Verdad? 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 ¿Verdad?
nombre es Marco. Soy su abogado. Creo que ya lo sabe. El fiscal ha solicitado contra usted la pena capital. Las únicas posibilidades que tenemos es conseguir una cadena perpetua. Pero los fiscales no aceptan tratos. Por lo tanto, esa cadena perpetua la tendremos que conseguir luchando en el tribunal. Y le seré sincero. Las posibilidades de éxito son escasas. Tiene que saber que no soy el primer abogado que le asigna. Antes de elegirme a mí, le nombraron a otro abogado de oficio. Rechazó el caso. Y luego le asignaron a otro. Y otro. Y otro. Solo yo he asumido su defensa. Los crímenes por los que se le acusan han causado una alarma social sin precedentes en todo el Estado y en todo el país, diría yo. También tiene que saber que le odio. Le odio profundamente por lo que ha hecho. Para mí, es usted el ser más despreciable que hay en la tierra. Puede recusarme. Pero entonces comparecerá en el juicio sin abogado. Y en esas circunstancias, las posibilidades de éxito se reducen a cero. Desde hace 10 años estoy casado con mi mujer Linda. Tengo 2 hijos. El mayor se llama Marvin, el pequeño Peter. Marvin juega muy bien al béisbol. Y a Peter le encanta el piano. Y lo hace muy bien. Son 2 chicos maravillosos. Tienen 7 y 5 años. Las mismas edades exactas que Andrew y Steve, los niños de usted. Si dentro de un año a usted le ejecutan en la silla eléctrica, su muerte producirá un ligero alivio a todos los padres y madres del Estado. ¡Ligero! Y a usted le aliviará completamente. Y yo no estoy dispuesto a darle ese triunfo. Deseo que se pudra en la cárcel el resto de su vida. Que sufra lentamente la miseria oscura del laberinto tóxico sin final que es la penitenciaría del Estado. La muerte para usted sería un premio inmerecido. Así que, por favor, no me lo impida. Haré todo lo posible por ganar este juicio. Ya voy, pero no me disparen, por Dios. Ay, joder, la porra.
Oiga, ahora que está usted a mi lado, estoy mucho más tranquila. Señora, ¿usted dice que yo soy Superman y que las balas me rebotan? Anda, ¿o qué? Anda, cállese ya la boca. Ay. ¿El dinero? Sí, enseguida. Ay, Dios mío. Aquí está. Espero que esté todo. Sí, que sea, lo puede contar. A ver. 100, 200, 300. Claro, compañera, hay que estar seguro que no nos falta nada. ¿Qué estás haciendo? Ah, muy bien. Luego, no vas a reclamar que no nos han robado, ¿eh? No te calles más con ellos a sueldo, ¿lo oíste? Luego no te quejes. Bueno, ya está. Ha sido un placer. Nosotros nos marchamos. Y para cualquier atraco y secuestro, aquí están nuestras tarjetas. Este momento. Sí, las acabo de mandar a hacer. ¿Te gusta? La leche. Ahora hasta los atracadores tienen tarjeta. No sé dónde vamos a llegar, señora. No vale que se calle porque como policía de seguridad es usted un inútil. Oiga, oiga, señora, no me insulte, ¿eh? A la autoridad no se le insulta. ¿Cómo que a la autoridad no se le insulta? Si usted no sirve nada más que para comer e ir al baño. Comer, comer. Un mulico de pollo. Lo único que me he comido. Ya. ¿En esta resta del dinero? ¿Dónde la mandaste a hacer? ¡A la segunda! ¡Ella la hizo! En fin, ya basta. Nosotros nos marchamos. Aquí abajo está el número del teléfono. ¡Llámenos! También estamos en Facebook, Instagram y Twitter. ¡Ay, mi cadera! ¡Ay! ¡Espere, señora! ¡Ay, policía! ¡Espere! ¡Que le ayudo! ¡Que le ayudo! ¡Ay, ay, ay! ¡Arriba! ¡Venga! ¡Ay! ¡Un momento! ¡Que voy a mirar! ¡No se mueva! ¡Oiga! ¿Pero usted dónde cree que va? ¿Ha tenido suerte esta vez? ¿Usted qué es lo que está haciendo? Con todo este lío se me fue el maquillaje. Pues a mí con todo este lío lo que manda es un hambre. Yo me voy. ¿Dónde vas, tía? ¿Dónde crees que va? A ver. Pero un bocadito, me gusta uno. Mire, los de morcilla, pero el mejor, el guareta. Eso está, qué papina. Pero qué montadito, ni cocho cuatro. Lo que tiene usted que hacer, ¿eh? Es investigar este atraco para detener a sus atracadores o ladrones, ¿eh? Este lo único que puede coger por ahí es un lomo de orza. Pero con alioli, señora. Bueno. Yo me voy. Si se apunta, la espero ahí. Esto es el colmo de la desfachatez. Yo me voy porque esta gente me ha sacado loca entre todos. Pues aprovechando que no hay nadie, me voy a maquillar. Thank you.